Vamos a empezar como hablando desde la parte evolutiva, desde la parte de la selección natural que explica estos comportamientos en los animales. Pues acá vemos dos pandas, son dos pandas machos. Acá también son dos bonobos machos. Y vamos a ver más que todo en qué especies se da este comportamiento de homosexualidad entre los animales. Bueno, yo creo que ya es hora de empezar. Vamos a poner esto por acá y vamos a iniciar. Listo, entonces tenemos que la homosexualidad es un tema que no es exclusivo de los seres humanos. O sea, por eso no es raro ver, por ejemplo, dos perros en la calle. Es algo realmente muy común. Es algo realmente común ver dos perros en la calle que intenta montar al otro perrito. Entonces, esto es algo que causa controversia, sin duda alguna, causa mucha controversia, pero las personas no, digamos, no se explican por qué un perro quiere montar a otro perro cuando nosotros creemos que los animales simplemente quieren reproducirse, o sea, simplemente quieren reproducirse. Entonces, si se junta un macho con un macho, pues, ¿cómo van a ser ellos para tener descendencia? Que es lo que al final la selección natural nos muestra como concepto, que es lo que busca la naturaleza, tener más hijos, reproducirse, pero la homosexualidad va en contra de la reproducción, va en contra de lo que tenemos pues a nivel natural. Pero esto sí tiene una explicación desde la biología y la explicación ya la vamos a dar. Pero vamos a hablar primero de qué especies tienen comportamientos homosexuales en la naturaleza. Y se van a sorprender porque son especies que creíamos, pues hay especies que creíamos que eran los machos de los machos, como por ejemplo león. ¿Ustedes no creen que el león es el rey de la selva y el león tiene comportamientos homosexuales? Entonces, esto es algo muy complejo que a la sociedad, evidentemente, nuestra sociedad de los animales humanos, que somos nosotros, nuestra especie, Homo sapiens sapiens, socialmente, moralmente, éticamente y a las religiones no le cae tan bien. Pero como en este mundo de la naturaleza, en este mundo de los animales no humanos, como los leones, los simios, las jirafas, los pingüinos, pues en ellos ya no existe esto que llamamos de alguna forma ética o moral. Entonces esto empieza a volverse un tema, digamos, algo más controvertido. Para su sorpresa, algunos ejemplos de animales que muestran comportamientos homosexuales, tenemos el bisonte americano. Este bisonte tan gigante que ustedes lo ven tiene comportamientos homosexuales. Pero bueno, ustedes dirán, si el ¿qué ventajas evolutivas puede traer el homosexualismo? ¿Y por qué si la naturaleza? Muchas gracias por el me gusta, Juan Camilo Rodríguez. Un saludito muy especial, Juanca. Feliz Navidad. Bueno, estamos acá analizando. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué la naturaleza no banea el homosexualismo? ¿Por qué simplemente no lo quita del todo? Y esto es porque el homosexualismo se ha fijado evolutivamente, ha logrado llegar hasta nuestros tiempos y en muchas líneas de especies diferentes, debido a que no afecta en gran medida la reproducción de las especies. No afecta la supervivencia de las especies. Entonces, analicemos primero qué especies tienen este comportamiento para que no se haga tan extraño. Entonces, tenemos los bonobos. Los bonobos también tienen exhiben comportamientos de homosexualismo, entre ellos lesbianismo, homosexualismo y muchas veces bisexualismo. Entonces, esto no es tan raro en la naturaleza como creemos. El delfín, yo no les he dicho un concepto muy importante del por qué está pasando estos comportamientos de homosexualismo en los animales, en la naturaleza o en los animales no humanos. Hay que aclarar que son animales no humanos porque nosotros somos también animales y somos humanos. Entonces tenemos que este comportamiento de homosexualismo se debe también mucho en torno al placer. Entonces tenemos un concepto muy importante acá que aunque ustedes no lo crean en la naturaleza se da mucho y es el placer. El placer hace que se gire en torno
al homosexualismo en otras especies que tienen un sistema nervioso desarrollado, que tienen, digamos, unas pautas sociales, porque no somos los únicos animales sociales que existen en la faz de la Tierra, sino que hay otros. Entonces tenemos que ellos también sienten placer y no necesariamente necesitan una hembra o un macho, digamos, del mismo sexo para sentir ese placer y para poder irse a un entorno en el cual tengan que reproducirse para tener placer, sino que simplemente buscan de su mismo sexo y así pueden obtener placer. Entonces, como lo estamos viendo, las especies que pueden tener esta característica son los delfines. Todo el mundo sabemos que los delfines son una especie bastante inteligente y en este caso ellos también, digamos, están en este círculo del homosexualismo, los delfines. ¿Esto por qué? Porque buscan obtener placer. Ellos también giran en torno al placer y tienen unas prácticas placenteras que hacen que no necesariamente busquen la reproducción, sino que en ese instante buscan el placer inmediato. Imagínense, estas especies también son como nosotros en alguna forma que explica el homosexualismo desde el punto del placer. Entonces tenemos las hienas. Otro concepto muy interesante que tenemos que manejar cuando hablamos de homosexualismo en los animales no humanos es que tenemos que hablar sobre las hormonas, las cargas hormonales que tienen que ver la testosterona y los estrógenos. Entonces tenemos que estos animales son bien particulares porque tienen unos sistemas reproductivos diferentes. Miremos el sistema reproductivo de las hienas y vamos a entender un poco por qué en diferentes especies de animales podemos encontrar comportamientos de lesbianismo o homosexualismo. No olviden opinar en la caja de comentarios, mi gente, para así estar más activos. Un saludito a todos los que se conectan en este en vivo. Estamos hablando sobre el homosexualismo en los animales no humanos y también vamos a involucrar a los animales humanos que somos nosotros. Entonces miren el aparato reproductor de una hiena. Miren, miren el aparato reproductor de una hiena y verá que empiezan a entender lo que están viendo acá es una hembra. Ustedes dirán, no, esto es un macho, pero no, esto es una hembra. Lo que pasa es que ellos tienen un sistema reproductor muy complejo que hace que se preste para el homosexualismo o el lesbianismo. En nuestra especie, Homo sapiens sapiens o los humanos, esto también se ve porque hay personas intersexuales que nacen con ambos sexos siendo hermafroditas, con sexos desarrollados. Entonces, esto hace que se preste para comportamientos homosexuales que evidentemente tienen una explicación desde un punto fisiológico, morfológico y de desarrollo embriológico. Entonces, las hienas son un animal que también tienen un comportamiento homosexual. También tenemos las jirafas. Ustedes no creen, no creían, no creo que hayan escuchado, pero las jirafas tienen también comportamientos homosexuales. Así como lo ven, sí, como lo oyen, las jirafas tienen comportamientos homosexuales entre ellas. Algunas teorías sugieren que estos comportamientos homosexuales se deben a los machos que quieren dominar y mostrarse como que son el macho copulador de la manada. Pero hay otras teorías que apuntan a que buscan también el placer, simplemente buscan el placer porque incluso llegan a la eyaculación cuando lo hacen estos coitos homosexuales. Tenemos también el delfín rosado del Amazonas, el león, el rey de la selva, que todo el mundo creía que es un... El león que es ese prototipo de macho alfa, también cae en este círculo de homosexualismo. No cae, sino simplemente está dentro de lo que es el círculo natural del homosexualismo en las especies animales no humanas. Entonces veamos cómo leones machos es muy fácil reconocer. Un león macho, acá el león macho pues va a intentar montar otro león macho. Entonces ustedes dirán, no, pues ¿qué explica esto? ¿Qué está explicando esto? ¿Por qué la naturaleza hace que estos leones pues quieran copular entre sí? O sea, no es lógico, ustedes dirán, no es lógico. Pero entonces las teorías nos apuntan
a que como el macho tiene mayores capacidades para, digamos, dos machos son capaces de fecundar a todas las hembras de la tierra, entonces al estos machos exhibir estos comportamientos homosexuales entre ellos, no, la selección natural no los banea, sino que simplemente, digamos, pasa de alguna forma desapercibido porque no están afectando en alguna medida la reproducción y la propagación de la especie. Entonces, acá pues observemos este video, que son varios machos que quieren, digamos, obtener su dosis de placer. Entonces, es un video de la vida real. Estos casos pasan en cautiverio. Entonces, acá tenemos que distinguir dos conceptos muy importantes del homosexualismo en el mundo animal, en los animales no humanos y en los animales humanos. Los cuales son, miremos acá, tenemos el homosexualismo circunstancial que se da en los animales. Venga, que no me tape acá la cámara. El homosexualismo circunstancial, estos en los animales humanos se da, por ejemplo, en las cárceles o instituciones de hombres o de mujeres. ¿A qué podemos extrapolar este homosexualismo circunstancial? Esto lo podemos extrapolar fácilmente en el mundo animal, al cautiverio, a los zoológicos, donde estos machos de leones no tienen otras hembras o siempre las mismas, entonces buscan, digamos, otras formas de obtener placer yendo, cayendo en el homosexualismo circunstancial, como los leones que vemos en los zoológicos, que se copulan entre ellos. Pero si analizamos, este caso no se ha visto nunca en la vida silvestre de los leones. Se ha documentado, pero solo se ha documentado dentro de los zoológicos, el homosexualismo entre los leones. Como lo explicaba, pues la hiena tiene un aparato reproductor bastante curioso. Este es el macho. Como pueden ver, el macho tiene, digamos, un pene fuera y a la vez cumple el rol de hembra. Entonces acá empezamos a hablar de otros conceptos como el intersexualismo. Entonces ya ella es una hermafrodita, es una hembra, es una mujer a la vez. Entonces juega con estos roles que tiene la naturaleza para ella. Como lo veíamos ahora, pues la jirafa es un animal que muchos yo sé que no sabían que tenía esta clase de comportamientos. Y tenemos también el delfín del Amazonas, el león, los macacos, entre estos grupos ya es más común observar estos comportamientos. Las ovejas también tienen estos comportamientos homosexuales. Y se han hecho muchos estudios acerca de esto. El perro es un animal que ya está científicamente comprobado que tiene comportamientos homosexuales o lésbicos, como vemos acá. Entonces, si ustedes tienen un perrito y ven que él se quiere montar en otro, es simplemente son instintos que van a buscar el placer inmediato y que son comportamientos que de alguna forma no afectan o alteran la descendencia de la especie, por lo mismo que decíamos, las diferencias de producción de gametos, que un hombre puede tener millones de espermatozoides, mientras que una hembra solo puede tener un óvulo a la vez, pues digamos en estas especies de mamíferos que tienen reproducción tipo K, que es una reproducción tipo K que es lenta y más bien duradera en el tiempo. Entonces esto es lo que tenemos en las aves. Muchos me habían escrito que por favor explicara las aves y es por esto mismo. Ellos están buscando una fuente de placer en ese momento. Vamos a verlo de una forma un poco más teórica, a ver si logramos entender este concepto. Dice, la biología, la homosexualidad tiene cabida en la biología porque la selección natural no la elimina por completo, debido a que es un carácter que no afectan sobremedia la reproducción de la especie. Como lo decíamos, la selección natural no tiene como objetivo simplemente reproducirse y reproducirse, sino que hay algunos caracteres que empiezan a dejarse pasar desapercibido porque no alteran en sí, en concreto, la perpetuación de la especie. Por ende, la homosexualidad
se hace que algunos machos se puedan sacrificar, digámoslo de este modo acá. Es decir, algunos machos se pueden sacrificar sin comprometer el futuro de la especie. ¿Por qué? Porque quedan muchos más machos que sí son capaces de copular y dejar que la especie se siga, en este caso, se siga perpetuando, se siga reproduciendo. Vamos a ver, acá tenemos. La homosexualidad se da en animales no humanos y en humanos debido a la búsqueda del placer, que es un mecanismo de recompensa sexual. Como lo habíamos dicho, los animales que tienen esta cópula interna también tienen muchos órganos desarrollados pues, para sentir placer. Esto pues son temas tabú en las condiciones de religión y demás, pero el homosexualismo se ha mantenido a lo largo de las diferentes cadenas evolutivas sin ser eliminado. Recordemos que la evolución y la selección natural pues va a empezar a eliminar estos caracteres que no sean muy, muy benéficos para la especie, pero si ustedes ven hasta el día de hoy, hace millones de años la homosexualidad se ha mantenido. ¿Qué significa esto? Que entonces la homosexualidad no ha resultado ser un peligro para las especies que habitan el mundo en este momento. Entonces, analizándolo teóricamente, como lo estábamos viendo, en los humanos, entonces lo que significa que no altera aparentemente las condiciones de adaptación, reproducción y su sobrevivencia y supervivencia de la especie. Entonces, los humanos, la homosexualidad se mezcla con la religión y la presión social, lo que genera comportamientos de rechazo y ocultamiento de estos patrones que ya hemos visto. También existen casos de hermafrodismo o intersexualismo. Las hormonas sexuales pues juegan un rol muy importante en nosotros los humanos. Se tienen algunos casos de homosexualismo, esto debido a que hombres que se sienten mujeres desde pequeños o mujeres que se sienten hombres desde muy pequeñas. Entonces esto empieza a jugar un rol más bien morfológico, fisiológico, en donde regiones del cerebro se alteran se desarrollan de formas diferentes, lo que hace que haya cierta cantidad de estrógenos más o de testosterona más, lo que hace que al final el comportamiento se vuelva un comportamiento de homosexualismo o intersexualismo. Esto complejiza la situación, pero como vemos, el homosexualismo en el mundo animal es más común de lo que creíamos. Incluso hay los cisnes negros, los pingüinos también caen acá, las gaviotas, los ibis, los buitres, muchas de estas aves, las lagartijas, incluso se ha documentado el homosexualismo en insectos. Pero lo de los insectos, ya estudios han demostrado que es más bien una confusión que tienen los insectos a la hora de reproducirse. Entonces, pues acá vemos que se generan muchas confusiones y digamos, no, es una hembra, ay, no, era un macho. Entonces, pierden mucha energía que en el mundo animal, pues esta energía no se puede desperdiciar tanto porque pues, se están arriesgando a ser depredados, entre otros aspectos. En las moscas, en la Drosophila melanogaster, en ella se han estudiado más bien los componentes genéticos del homosexualismo y dicen que tienen dos copias de un anhelo mutante exclusivamente para aparearse con otros machos. En las libélulas, esos son los dragonfly, tenemos que ellos dejan una marca en la parte de la cabeza mostrando que han copulado con una hembra, pero ellos al mirar los estudios demuestran que han tenido, digamos, esta marca de homosexualismo entre otros machos de estas especies, dejando en evidencia pues el homosexualismo que hay en los insectos. Ustedes dirán, qué loco que un insecto tenga homosexualismo, pero sí lo tienen y sí existe el homosexualismo entre insectos, entre arañas, entre chinches incluso. Estos chinches también exhiben comportamientos de homosexualismo. Muchas, muchas gracias por el me gusta, Óscar Pérez. Un saludito muy especial para Óscar Pérez. Gracias por ver el en vivo. Feliz Navidad, Óscar. Muchas, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos que los chinches incluso tienen comportamientos de homosexualismo y esto lo vemos, pueden ser debido a confusiones, debido a la búsqueda de placer, debido a
Comportamientos sociales, eusociales, que tienen algunos insectos como las abejas, las hormigas, que tienen sociedades jerárquicas muy bien estructuradas, y el homosexualismo puede jugar incluso un rol de importancia en estas sociedades, tal vez no en la nuestra, el Homo sapiens sapiens, pero en algunas especies diferentes a la nuestra, estos comportamientos sí se pueden ver como tal vez una ventaja grupal y, como les digo, la selección natural no ha vetado este comportamiento. No lo ha vetado porque simplemente los machos que tienen gametos, el espermatozoide tiene gran cantidad de espermatozoides, entonces, digamos, con dos machos que sean heterosexuales, las especies se pueden mantener en este rango poblacional óptimo para existir en la Tierra. Entonces, pues, hasta acá llegaste en vivo. Gracias por ver el en vivo sobre el homosexualismo en los animales no humanos, que es algo, pues, totalmente, digamos, normal, que la ciencia está estudiando y que no está afectando a las poblaciones, sino que buscan el placer, digamos, de alguna forma, tal vez la diversión. Gracias, Edwin Guadir, por el comentario. Y pues esto ha sido el en vivo y pues un caso de los más, digamos, pragmáticos para nosotros como seres humanos es el león, saber que el león también tiene comportamientos homosexuales. Entonces nos vemos en un próximo en vivo, espero les haya gustado este en vivo, no olviden darle me gusta a la página y compartirlo. Gracias por todo.